Ya, a ver. Estamos grabando y estamos. Okay. Entonces, esta es nuestra clase número 20. Programación paralela en CPU multicore. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Nosotros en la clase pasada, ¿se acuerdan que comenzamos esta unidad 3 del curso? Que tiene que ver con el paralelismo de manera desacoplada a la programación funcional. Entonces, en este curso, en el fondo, ustedes están dándose cuenta de que, o bien, uno puede llegar y programar en el paradigma funcional puro, ¿no es cierto? O bien uno puede programar el paradigma funcional puro, pero aprovechar el paralelismo que emerge por diseño, que es lo que vimos en la, como más o menos en la mitad del curso. O bien, ¿cierto? Esta parte final del curso que sería programar en el paradigma paralelo puro, donde generalmente programar el paradigma paralelo puro se refiere a volver, como a volver a los lenguajes más tradicionales, como C++, Python o Java, y simplemente programar en paralelo, programar threads en paralelo. Y cada uno tiene sus ventajas, desventajas. Si a ustedes alguna vez les preguntan si hay alguna cosa que sea absolutamente mejor que otra, es muy difícil, ¿cierto? En cuanto a paradigmas. Por algo se llaman paradigmas también. Paradigmas son como maneras de pensar o maneras de ver las cosas y que tienen simplemente su visión parcial de lo que es un todo, ¿cierto? Entonces, en este caso, estamos con el paradigma puramente, de puramente paralelismo y lo que vamos a ver en la clase de hoy en particular es cómo comenzar a programar este paradigma paralelo, cómo empezar a utilizarlo para programar CPU multicore. Y ahí lo que tienen en la imagen ustedes es una CPU multicore que es relativamente moderna, creo que es del año 2020, y probablemente sea, sí, no, es una CPU Zen 3 que son de AMD y son las actuales que se venden, de AMD, como actuales lo más moderno que se tiene como a nivel consumidor. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Zen 3 con finalmente lo que uno compra, que se llama una AMD Ryzen? ¿No es cierto? No sé si alguno de ustedes quisiera aclarar eso. Cuando uno de repente escucha Zen 3 y después escucha Ryzen al momento de comprarlo. ¿Por qué cambia? ¿Qué es una cosa, qué es la otra? ¿Uno quisiera contar eso? O de repente uno cuando compra una o ve una CPU Intel pasa algo similar, ¿cierto? Uno de repente ve como salen nombres como Alder Lake o, bueno, varios nombres, Ice Lake, no sé, etcétera. Pero después uno ve y la CPU dice otra cosa, como una Intel 12.000, no sé cuánto. Entonces, y uno ve tarjetas gráficas, de repente ve como RNDA o RDNA, ya no me acuerdo, como de AMD 1, RNDA 2, y después uno ve y están como las AMD modelo 6000, modelo 5000, ¿cierto? Y en las GPU NVIDIA va a ser algo similar, más fácil ahí porque son nombres, entonces como Ampere, y Ampere se mapea como a las tarjetas modelo 3000 de consumidor. Estoy hablando más que todo un consumidor, como para que sea más fácil relacionarlo a nuestras experiencias. Todo eso, no, todo eso es un estándar, o sea, como un estándar, yo creo que como natural nomás, no tan intencional, sino que las empresas tienen códigos de sus arquitecturas o nombres a su arquitectura
le ponen un nombre interno y después los productos comerciales tienen otros nombres. Entonces eso es lo que sucede. Así que en este caso es el 3, es con el nombre de la arquitectura nueva, de arquitectura y organización nueva. Y Ryzen sería como el modelo comercial. Y otro modelo comercial, pero no para consumidor cualquiera, sino que para data center, por ejemplo, sería los EPYC, que también vienen de Zen 3. Entonces ahí uno puede entender que Zen 3 es como una raíz para varios modelos. Y lo mismo pasa para todos los otros. Ya, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver 5 puntos hoy día. Y espero que alcancemos, pero de todas maneras, en realidad no hay para qué apurarnos. O sea, si no alcanzamos a ver todo, mañana, entre hoy día y mañana, vemos esta clase. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción a lo que es OpenMP. Y es súper importante porque OpenMP comparte en su manera de exponer, o sea, OpenMP expone al programador cierta manera de programar. Es como que le dice, hola programador, te presento una manera de programar CPUs multicore. Aquí está. Aquí está como mi catálogo de instrucciones que puedes ocupar para que lo que hagas se ejecute en paralelo a la CPU. Y lo interesante es que han salido en el tiempo otras herramientas que de hecho comparten en 90% la manera de trabajar. Entonces, si uno entiende bien OpenMP, no solamente está entendiendo como una herramienta importante en la práctica, sino que está entendiendo un paradigma que lo va a identificar en otras herramientas que se encuentra futuro. Ahora, si nos volcamos en específico a OpenMP, lo interesante de OpenMP es que está apoyado por un gran conjunto de compañías y universidades, que es lo que ven acá. O sea, si, que esté apoyado por este conjunto de empresas que ven arriba, ¿okay? Y organizaciones de abajo, ¿okay? Incluyendo la NASA, es porque OpenMP está bastante considerado como una herramienta importante, ¿okay? OpenMP viene de Open Multiprocessing y es un estándar, ¿okay? Es un estándar y es desarrollado, en el fondo, o apoyado, como decía, por un consorcio de compañías y universidades. Entonces, estas compañías y universidades pueden apoyar entregando dinero, fondos, pueden apoyar solucionando o entregando nuevas ideas, nuevas funcionalidades, incluso como a modo de extensiones que después se integran, etcétera. De varias maneras, en fondo, estar apoyando puede significar distintas formas de apoyar. Lo importante, una cosa importante a mencionar acá es que OpenMP viene incluido en otras cosas. Entonces, uno no necesita decir como, ya, voy a instalar OpenMP. Como que no existe ese acto. Hay como realmente muchas otras situaciones, como, ya, voy a instalar, voy a descargar OpenMP y lo voy a instalar. Eso no existe. Lo que uno hace es que OpenMP viene en el compilador. ¿Okay? Entonces, por dar un ejemplo, en GCC, que es el compilador de CS++, ya viene incluido OpenMP. Sí. OpenMP, al final de cuentas, es una especificación de cómo tiene que ocurrir el paralelismo en el esquema que ellos proponen para una CPU multicore. Entonces, lo que estamos viendo ahí, ellos proponen cómo tiene que, en fondo, ser ejecutado ciertas instrucciones paralelas para que se saque provecho de una arquitectura paralela. Y lo que hacen los compiladores es que ven esa especificación que está en unos manuales y la implementan a nivel de driver o a nivel de compilador, intérprete, todo esto, generador de código, y cumple con las especificaciones. Algo similar, digamos, a un nivel de hardware. Entonces, esto sería como la versión software de lo que pasa, por ejemplo, a nivel hardware con ARM. No sé si ustedes se han dado cuenta con ARM, pero ARM también es una especificación que es una empresa británica. Bueno, me acuerdo si a esta altura la compró otra, o sea,
Hay una compra ahí de Nvidia con ARM, pero antes de eso hubo otra compra que sí ocurrió, pero ya no me acuerdo a quién pertenece técnicamente a ARM, pero se asocia como que es británica. Ellos no construyen chips. O sea, cuando uno ve en el mercado, ah, este es una CPU ARM, este es una CPU ARM, Apple hizo una CPU ARM, mi teléfono tiene una CPU ARM, el de ustedes tiene una CPU ARM, ¿cierto? Laptop con CPU ARM. No es que ARM fabrique chips y se los venda a cada compañía, sino que ARM, ¿qué es lo que vende? Vende el diseño de un chip. Vende como los esquemáticos, como los planos. ¿Okay? Y las compañías es como que compran ese diseño, como quien le comprara los diseños a un arquitecto, donde viene todo claro cómo hacer una casa. Y construye el chip. Y construirá. Y por supuesto que al construirlo pueden haber diferencias entre uno que construya y otro que construya. Y esa igual es un poco la gracia, que obedecen a un núcleo, pero no tienen por qué ser exactamente iguales los resultados finales. Simplemente tienen que obedecer con un núcleo de condiciones mínimas como para merecer llamarse un chip array, ¿okay? Así que bien interesante ese esquema. Y eso está ocurriendo en varias cosas a nivel de tecnología. Así que algo parecido pasa con OpenMP, algo parecido pasa con OpenGL, algo parecido pasa con Vulkan, con DirectX no tanto, no tanto, igual es como una especie de híbrido. Pero es algo que van a ver en varias oportunidades, como para, por eso quise contárselos como para que lo entiendan. ¿Okay? El paradigma de programación de OpenMP es el paralelismo imperativo. Entonces, este paralelismo en el que ya hemos estado observando y en el que Enson, la iterativa pasada, les hizo unos muy buenos ejemplos con el caso de Saxby, que es como el hola mundo del paralelismo imperativo. O en general, el paralelismo. ¿Cuál quizás es la gran gracia? ¿Por qué? No, piensen de repente en lo siguiente. ¿Por qué el profe, de todas las herramientas que existen, decidió presentarles OpenMP y no otras? ¿Eh? No otras que son más avanzadas o otras que son más básicas. La razón, ¿okay?, en gran parte viene por este punto A, que es que OpenMP entrega una de las mayores tasas de rendimiento paralelo, pero ojo, ojo, esa frase está, o sea, si uno la deja hasta ahí, está errónea. Es una de las mayores tasas de rendimiento paralelo en relación a la cantidad de esfuerzo de programación. ¿Okay? Esa es la frase completa. Entonces, no es la herramienta más eficientemente paralela, sino que es la herramienta que con el menor esfuerzo, ¿ya? O da una cierta cantidad de esfuerzo, entrega un enorme rendimiento paralelo, en relativos al esfuerzo de programación. ¿Okay? Que es una medida, en el fondo, es una tasa, ¿cierto? ¿Cuánto rendimiento paralelo? Pues no sé, por minuto de programación, podríamos decir algo así. Ya, OpenMP tiene una muy buena tasa de esa métrica. Eso no quiere decir que sea la más eficiente, ¿cierto? Y tampoco quiere decir que sea la que uno demora menos en programar, ¿cierto? Porque es una combinación de las dos cosas. ¿Cómo se programa OpenMP en general? Se hace incorporando dos tipos de instrucciones, que es instrucciones a nivel de ejecución, ¿okay? Instrucciones que se van a compilar en el fondo, y se van a generar instrucciones para la CPU, e instrucciones, y está subrayado esto, que son como, en realidad son como las más relevantes, las instrucciones a nivel de compilación. Entonces, ¿y por qué está subrayado? Porque OpenMP lo que hace es que internamente genera código paralelo que uno no tiene que programar. Esa es la gran gracia. Entonces uno de cierta manera, gracias a OpenMP, uno lo que hace es que indica dónde tiene que estar el paralelismo, lo cual es súper bueno, y OpenMP se encarga en gran parte de generar ese paralelismo, las instrucciones. ¿Sí? Pero también
Uno puede indicar cómo puede ser ese paralelismo a mano, artesanalmente, así como a la medida para un cierto algoritmo. Y eso, ese esquema de hacerlo como medio automático o medio hacerse cargo de todo, es lo que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Bueno, aquí voy a pasar un poco más rápido en estas láminas porque varias se parecen a las otras que hemos visto. Así que entendemos al final que lo que vamos a lograr es que en ciertos momentos de la ejecución de un programa, vamos a llegar a regiones paralelas. Entonces tenemos un programa que de repente lee un archivo o lee datos de, no sé, o tiene datos, están inicializando datos en la memoria RAM. Puede ser algo secuencial, como lo de ahí, como esta parte de la línea del tiempo. Y de pronto llega un cálculo, supongamos, un producto de matrices, o una modificación en una tabla completa. Modificar los nombres de todas las personas, por ejemplo, había un bug y había que poner todos los nombres en mayúsculas. Ok, todos los nombres de cada fila de la tabla en mayúsculas. Alguna operación así que pudiese hacerse como altamente paralelo. Y de pronto entramos en una región paralela donde hacemos ese trabajo entonces en paralelo. Se ramifica y después volvemos y nos encontramos acá y quizás se guarda un archivo, algo, se vuelve a ocurrir algo medio secuencial o se conecta a otra base de datos, envía un documento, un mensaje, etc. Y nuevamente puede ocurrir otra y así. Entonces, este es un poco el esqueleto de cómo un programa paralelo en CPU normalmente ocurre, como que se producen como estas burbujas de paralelismo a medida que avanzan en tiempo, que se abren y se cierran. Entonces la idea es que aquí es donde uno gana mucho ahorro de tiempo. Ahí está la gran gracia. Y la otra gracia, o sea, y esto cobra más sentido cuando consideramos que en estas burbujas es donde se encuentra la mayor cantidad de trabajo. O sea, ahí va al final la gracia de hacer esto. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poco. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? ¿Alguna? Ya. Vamos a continuar. Entonces, regiones paralelas. Regiones paralelas. Entonces, ya lo habíamos. Esta slide creo que es prácticamente la misma que otra que teníamos en la clase pasada. Entonces, rápidamente, ¿no? En OpenMP, el programador, o sea, nosotros, somos los que definimos regiones paralelas en el código. O sea, nosotros somos que decimos, aquí va a haber una región paralela, aquí va a haber otra. Eso nadie lo va a hacer por nosotros automáticamente cuando estemos hablando de OpenMP. No, nosotros somos los que, como mínimo, tenemos que hacer eso. ¿Ya? Y esto involucra, en mayor o menor grado, particionar el problema, especificar un orden en las operaciones, sincronizar. Sincronizar significa esperar que otro llegue a un cierto punto para después que todos sigan, ¿cierto? Mapear el trabajo a los recursos computacionales. Y finalmente, controlar threads y uso de recursos compartidos. Todas estas cosas. Si pusiéramos un porcentaje de 1 a 100, en algunas están algunas están mucho más cercanas al 100 y otras están más cercanas como al 1. ¿Okay? Por eso que puse como en mayor o menor grado. Entonces no hay que hacerse cargo de todo intensamente, sino algunas cosas uno se hace cargo, de las otras uno casi ni se da cuenta que se hizo cargo un poco. Entonces, aquí estamos retomando nuestro ejemplo de Saxby y podemos ver que, claro, hacia abajo está la línea del tiempo, o sea, esto es como el análogo de esto. Línea del tiempo, región paralela, línea del tiempo, secuencial. Entonces, línea de tiempo, toma argumentos, crear los arreglos, inicializarlos, y llegamos al cómputo paralelo, así como justo ahí a comenzar a medir el tiempo. Entramos en una región paralela que está indicada explícitamente con instrucciones de compilador. Los pragma-omp parallel for. ¿Okay? Viene un parallel for, en fondo estamos indicando, que se tiene que hacer en paralelo. Y esto, importante indicar que, entonces, pragma-omp, así, pragma-omp, tal cual como sale ahí,
es el prefijo para dar una instrucción de compilador, como para decirle al compilador en el fondo que es, oye compilador, en el fondo, cuando compiles esta parte del código y te encuentres con este praga OMP para el for, me estoy refiriendo a que este for que viene a continuación, no lo compiles como lenguaje normal de C, sino que compílalo con OpenMP, que en el fondo significa que vas a generar puras instrucciones paralelas para la máquina, en el binario. ¿Ya? Entonces, es maravilloso, porque uno con decir esto, ¿no?, puede generar entonces un trabajo paralelo para el computador, en el cual uno no tuvo que escribirlo artesanalmente. Y finalmente, una región secuencial, por supuesto, que puede tener que ver con resultados o con alguna otra cosa. Entonces, este esquema es clásico. Este esquema que es como un sándwich, que es como región secuencial, paralelo, secuencial, ¿cierto? Es como entrada, trabajo, salida, de cierta manera. Y se puede ir repitiendo hacia abajo. Ya. Entonces, bueno, si tienen preguntas, van saliendo, me las hacen nomás. Entonces, ahora vamos a ver formas de paralelismo con OpenMP. Aquí, como les decía, existen esencialmente dos maneras. ¿Okay? Una es manual y la otra es asistido por compilador. Quizás me gustaría partir al revés, asistido por compilador primero, ya que venimos de esta imagen. Esta imagen es asistido por compilador. Así que vamos a partir por asistido por compilador. Voy a saltar un par de. Espérense, déjenme ver si había una introductoria. Ya. Sí, acá. Tenemos que ver esta primero. Entonces, existen dos formas de abordar la implementación de un algoritmo paralelo con OpenMP: manual y asistido o semiautomático, que es acá la letra B. Ya pueden tomarlo como equivalente, un asistido o semiautomático. Las frases verdes, amarillas y rojas significan como las cosas buenas, más o menos, y malas, respectivamente, para cada modo. Así que finalmente cada modo tiene su pro y contra. Vamos a leerlo, a ver. Entonces, partamos con el B, con el asistido. ¿Okay? Las cosas buenas son que tenemos que los patrones de cómputo pa particionan el problema automáticamente. Algo súper bueno. Cuando estas indicaciones pragma hacen como la subdivisión del problema al tiro, sin que uno haga más que solo indicarlo, ¿no? La sincronización es semiautomática. O sea, hay ciertos puntos del proceso que van a ocurrir automáticamente, y otros puntos que van a quedar a la decisión del programador, si es que sincroniza o cómo sincroniza. ¿Okay? Es posible, tercer punto, es posible generar una solución suficientemente eficiente en poco tiempo. ¿Okay? Esa es importante porque estamos diciendo la gran ventaja de OpenMP, que se había dicho en algunas slides anteriores, la estamos indicando en este caso, en el caso semiautomático. Y es verdad que esa gran ventaja de OpenMP, que era lograr un paralelismo decente en muy poco tiempo, tiene que ver con este punto 3, ¿okay?, que ocurre en el modo asistido. Luego tenemos que hay ciertos constructos, ¿okay?, que permiten separar la estrategia paralela del algoritmo. ¿Se acuerdan cuando veíamos estrategias en programación funcional? Ya, aquí como que a veces ocurre un símil a eso y pueden encontrar algunas similitudes en el sentido de que van a ver que el comportamiento del paralelismo se puede escoger sin afectar tanto el algoritmo que está ocurriendo. Entonces, esos son los puntos positivos. Los principales puntos positivos que quise destacarles para el modo semiautomático.
Después tenemos un punto como una advertencia en el fondo, que es el amarillo, que es que puede restringir la investigación en nuevas ideas de paralelismo. Y esto es importante, claro, que estamos siendo como tan usuarios de OpenMP que si de pronto salimos con una idea nueva de paralelismo, probablemente nos veamos limitados en las herramientas al momento de ocupar el modo semiautomático. ¿Ok? Entonces, en el fondo esto es un primer aviso que está diciendo que para ser un usuario de OpenMP, para solucionar un problema concreto, parecía ser que el semiautomático es perfecto. Pero si nosotros de pronto nos interesamos en estudiar el paralelismo como objetivo final, como motivación, entonces usar paralelismo para estudiar el paralelismo, parecía ser que OpenMP en el modo semiautomático no es la mejor opción, quizá. En algunos casos sí, quizá en algunos casos no. Entonces, por eso está mal. Y un punto rojo, sin duda, es que, y esto es algo que ustedes ya deben estar conscientes a esta altura, yo creo, o están empezando a estar conscientes, es que mucha abstracción de la máquina por supuesto, nos va ayudando a nosotros como seres humanos, pero va pagando el precio en la eficiencia de la solución, ¿no es cierto? Como que hay una balanza, así que sube y baja, ¿ya? Que si uno sube lo que es comodidad de programador, abstracción, uno baja, en muchos casos, así como esto siendo muy general, casi siempre baja la eficiencia del algoritmo. Es un poquito más lento, gasta más memoria, o no sé, tiene cuellos de botella, etcétera. Y por otro lado, si nosotros nos enfocamos en la máquina para que todo eso se solucione, generalmente baja lo que es comodidad de programador. Y tenemos códigos que son, a veces podrían llegar a ser ilegibles, porque tienen una cantidad de optimizaciones que en el fondo están hechos para la máquina. O sea, casi como que lo entiende la máquina y no uno, ¿cierto? Entonces hay como una relación inversa, generalmente, en lo que es facilidad para el programador y facilidad para la máquina. ¿Sí? Lamentablemente estamos en ese escenario. Ojalá que en el futuro no necesariamente sea así. ¿Ya? Entonces, finalmente eso lleva a que las soluciones complejas que requieran muchas combinaciones de llamadas automáticas puede llevarnos a un paralelismo que, si bien va a existir, probablemente no sea el paralelismo más eficiente que pillan. Y probablemente al poner muchos núcleos, quizás se manifieste su ineficiencia cada vez más. Nosotros ya vimos lo que era la eficiencia paralela, así que tenemos una manera de incluso cuantificar eso. Bueno, y después tenemos el modo manual. Y en el modo manual, fondo el modo manual, ¿qué significa? A ver, significa programar los threads. Programar instrucción a instrucción lo que va a hacer cada thread. Eso suena como un poquito así como, pero qué lata, ¿cierto? Así como programar cada thread. Y si tengo 20 threads, ¿qué tengo que hacer? ¿20 códigos? Afortunadamente no, ¿ok? Porque el paradigma de programación está pensado para que en un solo código, en una sola rutina de código, está el código para todos los threads, en el fondo. ¿Okay? Ahí eso se va a entender un poco más, unos minutos más adelante. Entonces, los puntos buenos de esto, por supuesto, ya se van a empezar a imaginar, si nos vamos más a fondo, más manual, todas las ventajas vienen por el lado técnico, ¿no es cierto? Control fino en la partición del trabajo, control fino en la sincronización, control fino en las dependencias secuenciales. Todo eso lleva a mayor rendimiento, por supuesto. Oportunidad de investigar nuevas técnicas de paralelización. ¿Ok? Entonces, este caso ahora en el curso no se va a dar tanto para ustedes, pero puede que de repente alguno de ustedes se interese para el futuro. Y importante mencionarlo, que es entonces que
Si uno le interesa esta área como de investigación en computación paralela, entonces realmente tiene que recurrir a herramientas un poco más bajo nivel, que se llama, un poco más cercanas al hardware, con el objetivo de poder controlar mejor ese hardware, ¿cierto? Siguiente punto, es posible generar soluciones muy eficientes. Eso es como resultado más que todo de los puntos anteriores mencionados. Ahora, la advertencia, el amarillo, sería que este fine tuning, como este tuneo fino que uno le hace, puede tomar mucho tiempo, ¿okay? Entonces, si alguien está trabajando, si alguien tiene una empresa o está trabajando en una empresa y tiene que hacer algo rápido de un día para otro, mejor que se olvide de ir por el camino A, que vaya por el camino B activo. Pero si alguien tiene tiempo, es una tesis de posgrado, es un trabajo que está pensado para semanas, por lo menos, entonces el camino A debiese ser el camino para seguir. Y finalmente el punto rojo, como el negativo de A, bueno, es el efecto del amarillo al final, que es que implementar patrones sencillos, a veces incluso patrones sencillos, puede tomar un gran esfuerzo. ¿Ya? Entonces esos son los puntos que es bueno resaltar, tanto como buenos, intermedios y negativos, de cada aspecto, de cada modalidad de trabajo. Ya, entonces, vamos a partir por los asistidos, ¿okay? Primero partamos por eso. Ver. Acá. Entonces, asistido por compilador, en el fondo, lo que estamos haciendo es ocupar las directivas de compilador. Y acá los recomiendo que abran un terminal, si quieren, y si quieren programar, digamos, acompañándome la programación, la pueden hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reutilizar el ejemplo de Saxby. A ver, déjenme ver si encuentro acá el. Quizás tengo algunas cosas ya. Sí, ya, acá está, claro. Entonces, lo que vamos a hacer es que existen hints de preprocesador. Preprocesador en el fondo es como instrucciones de compilador, ¿sí? Tómenlo como lo mismo. Estos se indican con pragma y se ejecutan en ti. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que cuando el compilador se encuentra con estas cosas, estas son instrucciones que ejecuta el compilador. Eso lo quería repetir hartas veces para que lo entiendan. Lo ejecuta el compilador. Después, cuando ustedes ejecuten el programa ya compilado, eso no lo va a ejecutar el programa. Eso ya fue ejecutado por el compilador. Y generalmente eso tiene que ver con generación de código para gatillar ciertas cosas que ocurran, en este caso de OpenMP. Entonces, estos hints permiten encargar a OpenMP la paralelización de un programa secuencial. En el caso de Saxby, nosotros queremos un map, ¿no es cierto? Queremos que cada coordenada de, perdón, cada componente del vector X con el vector Y se hagan en paralelo con las otras componentes, porque hay un paralelismo natural ahí que se puede explotar. Y ese patrón ya nosotros hemos visto que tiene que ver con map, ¿no es cierto? O con zip también, pero en realidad el zip acá es como que lo podemos construir si quisiéramos, ¿ya? Pero es en base a map, al final. Entonces, nosotros tenemos acá un esquema que va a consistir en hacer un pragma OMP. Entonces, OMP va a ir siempre que hagamos una indicación de compilador de OpenMP. Y lo que viene a continuación de OpenMP es justamente lo que queremos hacer con OpenMP. En este caso es un parallel for. Y esta línea
acá esto es importante, tiene que ir justo arriba de el ciclo for que queremos paralelizar automáticamente. ¿Ok? Entonces, esta acción que estamos haciendo, se llama parallel for, es justamente paralelizar un for de manera automática. Y entonces, tiene que ir antes de un for. No es que todas las instrucciones de OpenMP tienen que ir antes de un for, sino que esta en particular hace esto, que es paralelizar un for. Así que, si nosotros vemos acá el ejemplo de la derecha, tenemos bueno, aquí, o sea, yo estoy asumiendo que ustedes ya entienden CC++, así que no tienen problema con entender la parte 1, la parte 2. Hasta ahí, hasta la 1 y 2, ¿ok? Que es simplemente se toman los argumentos, se inicializan los datos, en este caso se inicializan con valores artificiales, nomás ahí en el momento se crean los datos, no hay que leer de un archivo ni nada de eso, no hay que complicarse con tanto a este punto del curso. Y ustedes asumen que después en un escenario, en un ámbito más industrial, llegará información de un archivo, pero al final para el programa, una vez que los datos están en RAM, es lo mismo. Y punto 3, fíjense acá, tema importante. En el punto 3 hay una instrucción OMP. Pero esta instrucción, pregunta, a ver, la instrucción que ven acá en el punto 3, ¿es de compilador o es de ejecución? ¿Es de tiempo de compilación o tiempo de ejecución? La instrucción que viene acá en el punto 3 es de ejecución, correcto. ¿Ya? Y es para ver cuántos hilos usar, correcto también. ¿Okay? Con esta instrucción ustedes configuran en tiempo real, o sea, literalmente, antes de esta instrucción, el programa no sabía cuántos threads iba a ocupar, pero después de esta instrucción ya lo sabe. Entonces ustedes están seteando que va a ocupar NT threads. Van a ser ocupados. Y eso es importante porque en el fondo estamos dándonos cuenta de que OMP en realidad no sabe cuántos threads va a ocupar. O sea, él como que no va a ser adivino. Si ustedes tienen dos threads ocupados y su máquina es de 8 threads, o sea, de 8 cores, OpenMP no va a ocupar 6 automáticamente, porque tampoco quizás es lo que uno quiere, ¿no es cierto? Quizás uno quiere ocupar 3 nomás, y los otros 3 para otra aplicación. Entonces, por lo tanto, es súper lógico que uno quiera especificar cuántos threads va a ocupar, finalmente, ¿cierto? Es lo que más tiene sentido. Y eso es justamente lo que hace esta instrucción. Existen múltiples, o sea, una gran cantidad de instrucciones que parten con OMP, ¿ya? Y generalmente estas instrucciones tienen que ver con setear o configurar OpenMP, ¿okay? Tiene que ver con configurar ciertos atributos de OpenMP en tiempo real, o bien, ya, esas serían las instrucciones set y las instrucciones get tienen que ver con obtener información que uno necesite en este momento. Ciertos parámetros que sean importantes rescatarlos. Incluso, ustedes pueden hacer una vez que ustedes hacen el set numThreads, después ustedes pueden hacer el get numThreads, como para rescatar el valor en algún momento. Si es que están en una función que no tiene acceso hasta al NT. Y después, chicos, viene el punto 4, que efectivamente es el pragma OMP parallel for. Y ahí entonces viene efectivamente el paralelismo. ¿Sí? Vamos a agrandar acá. Ahí. Y entonces es importante darnos cuenta que el tamaño del problema puede ser gigantesco, puede ser millones y millones de elementos para el Saxby. Entonces, un vector de 1 millón con un vector de 1 millón de datos, de componentes.
y se va a paralelizar en lo que se pueda, ¿no? Si hay dos núcleos, entonces la mitad de un vector se hace en un núcleo, la otra mitad de los vectores se hace en otro núcleo. Entonces tenemos un paralelismo como de dos. Entonces, terminando esto, supongamos, antes de entrar en detalle, terminemos de ver el problema por completo. Entonces, terminando el punto 4, que de pasada se está midiendo tiempo ahí, fíjense, midiendo tiempo, después se mide tiempo acá, ¿no? Después el paso 5 simplemente es terminar, ¿okay? Y esto es simplemente imprimir resultados si es suficientemente pequeño para no generar como tanto show en la pantalla. Entonces compilamos. Y fíjense cómo compilamos. Lo importante acá indicar es que al compilar, nosotros debemos incluir este flag, que es menos "-f", OpenMP, al momento de compilar. Y listo. Y hemos incluido OpenMP. Y como les decía, en ningún momento ustedes tienen que instalar OpenMP. Ese acto no existe, ¿okay? Así como no existe el acto de instalar OpenGL, no existe el acto de instalar Vulkan, ¿ya? Eso pasa con los estándares, que son implementados después por los drivers o por algún compilador. ¿Ya? Y entonces, una vez compilado, podemos ejecutar. Bueno, los programas que yo les hago generalmente vienen con un helper cuando uno ejecuta con la cantidad errónea de argumentos. Así que en este caso hay que poner alguna cantidad de elementos. Entonces podríamos poner ya 1024 para partir algo pequeño. Y con un thread, ¿okay? Ya, 1024 es un problema muy, muy fácil para el computador. Así que vamos con algo más grande. O sea, 1 millón. 1 millón como en términos binarios. ¿Okay? Ahí demora un poco más, pero parece ser que todavía es poco, ¿eh? Pongámosle 100 millones. Ok, ahí demora un poco más. De hecho, podemos poner, a ver si alcanza a poner, que pongamos 500 millones de elementos. Ahí sí. Demoró 1,6 segundos. Y entonces ahora empecemos a jugar con la cantidad de threads. Supongamos dos threads. ¿Sí? Con dos threads, veamos si efectivamente tenemos lo que queremos. Bastante bien, ¿ah? ¿Eh? Bastante bien. De hecho, a ver, cuando uno tiene esto, así como ya, con un thread 1,68, con dos threads 0,88, que uno claramente ve que es como la mitad, ¿cierto? Uno claramente identifica el tiro, que es como dos núcleos y prácticamente ando como por el 2 por, que es súper bueno. Y después, si nosotros ponemos 4, veamos qué pasa. 0,5, pero ahí como que no anda como en el 4 por, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver que mientras más núcleos, como que empieza como a hacer menos el beneficio, ¿cierto? Lo que con 2 era prácticamente 2 de beneficio, ahora con 4 y no es 4 de beneficio, porque si no, tendría que haber demorado como 2 segundos el tiempo de 1, ¿cierto? Y con 8, bueno, con 8 yo no tengo la cantidad de núcleos para hacer un paralelismo de 8, pero con 8 debiese degradarse más el beneficio, ¿okay? O sea, si bien, esto es importante, como el lenguaje que uno ocupa. Si bien el tiempo es el menor de todos, fíjense, no es el mejor tiempo en relación a los recursos invertidos, ¿okay? Como que el análisis acá uno lo puede hacer un poco más elaborado, no solamente mirando el tiempo. ¿Ya? Entonces uno puede sacar hartas conclusiones aquí. ¿Qué pueden hacer ustedes inmediatamente acá? Y como nivel de terminal, yo os recomiendo entonces. Pueden ocupar, si quieren, la misma sintaxis que yo ocupo, que es como sintaxis de batch. Y pueden calcular speedup inmediatamente. ¿Okay? 1,68 es suficiente. Entonces estamos tomando el primer tiempo. Podemos poner y dividido por el tiempo de ocupar 2. ¿Ya? Entonces 0,88. Entonces el speedup fue de 1,90. ¿Ya? Bastante bien.
Ahora, si queremos ver la eficiencia de eso, entonces hagamos la división. Eso se hizo con dos núcleos. ¿Okay? Y la eficiencia fue 95%. Fantástico, ¿no? En general, cualquier eficiencia que dé sobre 90 es súper buena. ¿Okay? No, es indiscutible. Yo creo que nadie va a decir que es malo. Ahora, nosotros ponemos el tiempo de con 50, o sea, el tiempo de que con cuatro núcleos, primero sí, tenemos un speed up de 3.35. Y si vemos la eficiencia de eso, es 0.83. ¿Okay? No es malo, tampoco es malo, no es terrible. Pero ya uno empieza a tener como una advertencia de que esto está bajando. Y si vemos la otra, la que demoró 0.42, y dividimos 8, tenemos una eficiencia de 0.5, ¿okay? Que ya ahí empieza como a ser un poco medio malito. Eso es un poco malo. Hay que tener un poquito de sentido común aquí, entonces por eso escúchame las cosas como yo valoro los tiempos, como para que más o menos adquieran ese sentido común. ¿Ya? ¿Cómo uno puede entender que eso es sentido común y que no es sentido común? Piensen en qué po se podría estar haciendo con los otros núcleos, ¿cierto? Al mismo tiempo. O sea, si imagínense que varias personas entraron al mismo computador, entonces mejor, en este escenario aquí, mejor tener varias personas lanzando problemas con dos núcleos que tener una persona lanzando un problema de ocho núcleos, ¿cierto? Ahí uno empieza a reflexionar, claro, es como un mejor uso de los recursos, ¿cierto? Gerson me preguntaba en el curso que, ¿para qué es el shared? Revisémoslo, a ver. Entonces, el shared acá, qué bueno que lo preguntaste, súper buena pregunta. En general, miren, vamos a hacer algo. Vamos a borrar esto. ¿Okay? Ahí. Por lo general, todos los arreglos que se usan acá en una región paralela son compartidos. Y todas las variables también son compartidas. Así que si ustedes borran eso y compilan de nuevo, ejecutamos, no debería cambiar casi nada. ¿Okay? Si se fijan. Pero esa variabilidad que ustedes ven, que no son exactamente los tiempos iguales, es normal que ocurra. ¿Okay? Es normal que ocurra. O sea, no es que sea efecto de lo que yo borre. ¿Ya? Esto es como la desviación estándar, en el fondo, que hay estadísticamente por el tiempo de medir, por el hecho de medir un tiempo de ejecución, ¿cierto? Tiene una variabilidad. ¿Qué es? Entonces, pregunta. Entonces uno viene acá a la pregunta. Entonces, ¿qué eran esas opciones? Ya. Lo que pasa que todos los pragma OMP tienen el siguiente formato. ¿Okay? Vamos a ponerlo a nivel de comentario, que es pragma. OMP, acá viene como el patrón, ¿okay? Y después viene opciones. Entonces, lo que hace de patrón arriba, acá, es el parallel for, ¿okay? Ese es el patrón. En fondo, esto es como, quizás, siendo más específico, como patrón. Subpatrón, ¿okay? Y después viene opción. Y las opciones, entonces uno puede indicar cuáles de los arreglos o de las variables son compartidos entre los threads, que en el fondo es uno para todos, o cuáles son copiados para que sea uno para cada uno. Entonces, cuando uno quiere compartirlo, es shared. ¿Okay? Y es A, X y S en este caso. Si uno quisiera que algo no sea compartido, existe también la opción, entonces aquí, claro, existe también la opción private, privado, y uno puede, si uno pone, de hecho, por ejemplo, si uno pone ya que X y S son compartidos, pero en realidad
El A podría ser privado, ¿eh? Quizás es mejor. En algunos casos puede ser mejor. Entonces, el A privado significa que el A se copia para todos los threads. ¿Okay? Si hay 8 threads y A vale 4, por ejemplo, cada thread tiene una variable como interna, independiente de las otras. No le afecta a que otro cambie el A porque él tiene su propio A. Y vale 4 también en cada uno. Como que cada uno tiene una constante copiada para sí mismo. ¿Cuáles creen que podrían ser las ventajas de hacer eso? Así como una de las ventajas. De hacer una variable privada. No, yo se me pregunta si una privada puede ser una constante. No tiene por qué ser constante. ¿Okay? Pues, de hecho, uno puede poner un arreglo como privado acá y empezar a modificarlo. O sea, dar cuenta que la modificación de un thread en el arreglo no va a generar la modificación de los datos para el otro thread. Entonces, privado nos permite, en el fondo, hacer ejecuciones más independientes con los datos entre los threads. Pero por supuesto que eso tiene que tener sentido para lo que uno esté solucionando. En muchos casos va a tener que ser compartido. Pero si logran ustedes independizar los datos, les va en general, ayuda al rendimiento. ¿Okay? Los datos privados ayudan al rendimiento, sacrificando un poco de memoria. Los datos compartidos van a ahorrar memoria, pero el compartir datos a veces puede tener un castigo en rendimiento, hay que tener ojo. Entonces hay que encontrar un equilibrio. A ver, ¿qué hora es? Entonces. Chicos, por la hora vamos a quedar hasta acá. Entonces, mañana vamos a continuar esta clase. Vamos a reanudar donde estábamos y vamos a terminar. ¿Ya, chicos? Entonces, si quieren adelantarse, tienen las diapos para revisarlas. Y lo importante es que todo les funcione. Recuerden tener el compilador de C++. ¿Dudas? ¿No se quedó alguna pregunta de lo hoy día? ¿No? Qué bueno que se entendió. Ya, chicos, entonces nos vemos mañana. Que estén bien. Profe, yo tengo una pregunta, pero sobre el trabajo. ¿Ya? Yo también, profe. Pregunten nomás. A ver. Yo es sobre el tema de las colisiones. Estamos muy como un poco perdidos de cómo hacerlas. No sabemos si es por cada nivel del árbol o cómo se detectan las colisiones. No sé si los podría explicar un poco. Miren, las colisiones en general, a ver, hay ciertas libertades que ustedes tienen, ¿ya? Todo aquí se puede hacer en la lógica de que ustedes hayan tomado alguna decisión en ver las cosas de cierta manera y en base a eso lo hicimos de esta manera, ¿ok? Entonces, si ustedes explican así, eso tiene una tremenda diferencia versus no explicar nada y simplemente mostrar algo hecho. ¿Okay? O sea, ustedes como en fondo, ustedes háganme saber que ustedes son conscientes de lo que hicieron. ¿Okay? Eso es súper, en general, en cualquier ramo, eso es súper bueno, como consejo les doy, ¿ya? Hagan saber al profe que ustedes están conscientes de lo que han provocado en su tarea, en lo que hayan hecho. Porque a veces el profe tiene que cuestionarse si el alumno entendió lo que hizo, ¿cierto? Primer caso. Entonces, ahora, en cuanto a la tarea, al árbol, mi consejo es que véanlo, todo el trabajo, ¿ok? Todo el trabajo de colisiones, véanlo más como por las hojas, ¿ok? El árbol que ustedes debiesen tener, debiese ser un árbol donde los nodos
los nodos en general del árbol sirven para ir viajando por las regiones, pero cuando el momento de ver partículas, las partículas están en las hojas. ¿Okay? Esa es un poco la lógica. Entonces, en las hojas, la gracia es que ustedes tienen partículas que están en regiones pequeñas y son menores cantidades de partículas. ¿Se entiende un poco ahí? O sea, ¿se aclara un poco la duda con respecto a eso? Es que igual, profe, pueden ser radios gigantes. Sí, pueden ser radios gigantes. Y esa parte yo no quise entrar tanto en detalle, porque quiero ver ustedes cómo ustedes definen el problema en base a eso. ¿Okay? Parte del desafío, y donde una tarea se va a diferenciar de otra, es que traten de lidiar con ese problema, que yo sé que trae dudas, ¿ya? Porque ustedes tienen varias maneras de abordarlo. O sea, por dar un ejemplo, si hay una, si el radio escogido es un poquito grande, una partícula puede colisionar con la partícula de otra región, ¿cierto? Un poco a eso te refieres, ¿no? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, propongan algo. Y yo le dije a otro grupo que si llegan a tener como mucha complicación con eso, por último, en el peor de los casos, hagan la colisión solo con las partículas de la caja a la que pertenecen. ¿Ya? No, por supuesto no va a ser la mejor solución, porque van a ignorar las partículas que están como alrededor de la caja, pero por último no se queden con nada, o sea, que eso sea como el piso, ¿se entiende? Y de ahí en adelante vean si salen algunas ideas de cómo interactuar con las partículas que están en las cajas vecinas. Pero si se les complica mucho, no quiero que se les diluya su energía en eso. Corten hasta cierto punto y continúen con el esquema global de la tarea, que es lo más importante. ¿Ya? Ok, profe. Profe, otra cosa. Cuando tengamos que paralelizar, ¿podemos usar el servidor? ¿Sí? ¿Nos prestó la vez pasada para la prueba? Ocúpenlo nomás, no hay problema. Ya. Gracias, profe. Vale. ¿Había más preguntas para eso, no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya, bueno, si tienen más preguntas, síganmelas haciendo nomás por chat, como algunos ya me han preguntado. ¿Ya? Quizás yo podría pedirle a Enzo que de repente en la ayudantía el miércoles le haga algunas, quizás, ayudas con la tarea. ¿Les parece? Voy a gestionar eso. Ya. Ok. Ok, chicos, que estén bien. Nos vemos. Chao, profe. Muchas gracias. Ya, igual. Chao. Chao.